Córdoba, Ver, ex trabajadores del SAT dicen que procederán legalmente en contra del despido que sufrieron ayer, según ellos, de forma arbitraria en agravio de al menos 300 empleados, dice Luzbel Carmen Díaz, quien fungía como auditor fiscal en las oficinas de Córdoba. Durante la mañana los empleados despedidos se presentaron a laborar para terminar con los pendientes laborales que tenían, sin embargo, el personal de seguridad les impidió el paso. A un día de los hechos, los trabajadores insisten en que fueron despojados de sus puestos con la única explicación de sus superiores de que se trata de órdenes federales. Algunos de los afectados hicieron acto de presencia en las inmediaciones de dichas oficinas. Luzbel Carmen Díaz precisó que los extrabajadores tomaron un listado y firma e insistió en que ya están tomando acciones para proceder legalmente ante el despido del cual son víctimas. Los agraviados hacen un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que les dé una aclaración de lo sucedido. Punto. El despido afectó en las oficinas de Córdoba alrededor de 300 empleados, los cuales no recibieron liquidación, además de que supuestamente los obligaron a firmar una renuncia voluntaria o una hoja de cese.